Hola, bienvenidos de nuevo a Un Profesor. Soy Félix, vuestro profe de mates, y en el vídeo de hoy vamos a ver un ejercicio de números complejos en el que nos dan una igualdad en función de dos incógnitas, A y B, y nos pide que calculemos A y B para que se cumpla esa igualdad. Vamos a ello. Bien, nosotros vamos a usar esta expresión de aquí, y lo primero que tenemos que tener en mente cuando nos pongan este tipo de ejercicios es que tenemos que desarrollar la expresión que nos den hasta que se nos quede una parte imaginaria y una parte real bien diferenciadas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos están dando el cuadrado de una suma. Y esto sabemos que se desarrolla como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, vamos a ponerlo así, entre paréntesis primero, más el doble del producto de los dos, ¿no? 2 por A por B por I. Esto es igual a 3 más 4i. Bien. Seguimos operando un poco y se nos queda a cuadrado más b por i cuadrado. ¿Qué pasa? Que aquí, como hemos visto en otros vídeos, i al cuadrado, lo voy a poner aquí arriba, i al cuadrado es raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Esto da menos 1. Por lo tanto, se nos va a cambiar este signo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar el más de aquí y voy a poner directamente un menos. Menos b cuadrado más 2 por a por b por i. Esto es igual a 3 más 4i. Bien, ya podemos ver que tenemos aquí la parte real, ¿no? Y la parte imaginaria. Vale, pues estos ejercicios se resuelven teniendo en cuenta que para que se cumpla la identidad, perdón, la igualdad que nos han dado al principio, se tiene que cumplir que la parte real de la izquierda sea igual que la parte real de la derecha, y que la parte imaginaria de la izquierda sea igual que la parte imaginaria de la derecha. Entonces, si aplicamos estas condiciones, se nos queda que a cuadrado menos b cuadrado es igual a 3, y que 2 por a por b es igual a 4. Bien, se nos queda un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Ecuación 1 y ecuación 2. Y bueno, esto lo podéis resolver como queráis. Yo lo voy a hacer despejándome b en la ecuación 2. Si despejo b, se me queda que b es igual a 4 entre 2a, es decir, 2 entre a. Y si lo sustituyo en la ecuación de arriba, la ecuación 1, se me va a quedar otra ecuación que va a ser a cuadrado menos 4 entre a cuadrado igual a 3. Bien, si multiplico toda esta ecuación por a cuadrado, se me va a quedar a la cuarta menos 4 igual a 3a cuadrado. Que si lo ordeno un poco, se me va a quedar a la cuarta menos 3a cuadrado menos 4 igual a 0. Bien. Esta ecuación se puede resolver directamente así, pero bueno, es más fácil si haces un cambio de variable y, por ejemplo, llamamos t a a cuadrado, ¿no? Si hacemos esto y sustituimos, se nos queda esta ecuación de segundo grado, t al cuadrado menos 3t menos 4 igual a 0. Bien, si resolvemos, nos queda que t es igual a menos b, 3, más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9, menos 4 por menos 4 por 1, ¿no? Menos 4 por a por c, más 16, entre 2 por a, es decir, 2 por 1, 2. Y nos va a salir dos soluciones. Nos sale que t es igual a 3, más menos la raíz de eso, que sale 9 más 16, 25, la raíz es 5, entre 2. Y por lo tanto, t va a ser igual a 4 y t va a ser igual a menos 1. Bien, pero hemos dicho antes que t es a cuadrado. A cuadrado es igual a 4 y a cuadrado es igual a menos 1. Como la solución tiene que ser un número real, esta la vamos a descartar ya, ¿vale? Y se nos va a quedar solamente esta de aquí, a cuadrado igual a 4. Por lo tanto, a va a ser igual a 2 y a va a ser igual
a menos 2. ¿Vale? Bien, una vez que ya tenemos calculada la a, solamente falta sustituir en la ecuación del principio, de la que habíamos, donde habíamos sacado que b era igual a 2 entre a. B es igual a 2 entre a. Por lo tanto, si a es igual a 2, b va a ser igual a 2 entre 2, es decir, a 1, y si a es igual a menos 2, b va a ser igual a menos 1. Y estas serían las soluciones del ejercicio. Y esto sería todo por hoy. Si tenéis alguna sugerencia, la podéis poner en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.